Ya le doy la bienvenida a Carlos del Frade. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo, un gustazo. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Qué quiso decir Traferri con lo que dijo? ¿De prender el ventilador? ¿Amagó con prender el ventilador para tirarle el fardo, digamos, a los presidentes comunales e intendentes, que él lo conoce muy bien? Sí, en primer lugar, Traferri es un privilegiado. Quedó demostrado con los votos del Senado Provincial que es un privilegiado. 15 senadores se han arrogado el derecho de decirnos a 3 millones y medio de santafesinos que nosotros somos de cuarta y que ellos tienen feudos, privilegios feudales, que son anteriores a la democracia en siglos, con lo cual la democracia cada vez es de más baja intensidad en la provincia, Rodrigo, y es un fenomenal retroceso. Lo que más me impactó, además de Traferri, que haya utilizado el descuartizamiento de dos cuerpos, de dos muchachos de 29 y 44 años, que fueron encontrados en las últimas horas en Rosario, como también para arrojárselo a Saín, con lo cual todos estos hechos terminan siendo como una especie de mamiuska, una muñeca rusa que cuando la abrís te encontrás con otros temas, con otras muñecas, y claramente lo utiliza políticamente. Lo que hay que decir en relación a lo de Traferri, que era evidente que tenía que ser investigado por la justicia, con lo cual los senadores fingieron ponerse en el rol de jueces de sentencia y necesitaban entonces pruebas contundentes para condenar a Traferri. Y esto es una enorme ficción, una gran actuación, una gran simulación de los senadores para generar estos feudos, estos privilegios feudales que tiene el artículo 51 de la Constitución Provincial y marcar una vez más, Rodrigo, un partido único santafesino, un PUS que supura y que marca lo más conservador del radicalismo, del peronismo, de ciertas partes del socialismo, del poder empresarial, del poder oscuro de la Iglesia, que ha generado que la provincia de Santa Fe sea una de las más atrasadas de la República Argentina, 71 años sin ley provincial de educación, sin ley de acceso a la información pública, sin ley de derecho al consumidor. Y frente a esto de lo que vos marcabas, Vicentín, que también forma parte del PUS, que también forma parte del Partido Único Santafesino, claramente tiene que explicar todo lo que pasó en el puerto de Reconquista, en el puerto de Rosario, en el puerto de Ricardone, que se lo regaló la dictadura, dicho sea de paso, por la desaparición de 22 obreros. También en estos momentos, según dicen algunos ex integrantes de la familia Vicentín, se están llevando dinero en autos particulares a partir del 26 de diciembre, yendo hacia el Uruguay, llevándose parte de ese dinero que no quieren poner para devolverle la que le robaron al pueblo argentino. En esto estamos, por eso hay que profundizar las investigaciones de los fiscales, hay que bancar las líneas de transformación del ministro Marcelo Saín y hay que democratizar la democracia. Esas cosas son indispensables para que realmente tengamos un año mucho mejor que este año terrible que estamos padeciendo en su final también. Qué temerarias fueron las declaraciones del abogado Vázquez, ¿no? Y yo digo, golpistas y temerarias, porque en el medio donde hay mucha sangre, digamos, en Rosario, ese es el tema, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces con vos. Pero esto de la sangre derramada está en los barrios. Y la plata que genera la sangre derramada está en los bancos, en las mutuales, en las financieras, las cuevas, ahí está, y eso es lo que hay que allanar. Y ese es el lugar en donde incluso iban a buscar el dinero, de acuerdo a lo que dijo incluso el doctor Ponce Assad, este fiscal corrupto que está preso por haber admitido que recibía plata para darle protección al jefe de la banda del juego clandestino en la provincia, que es Peiti. Y en medio de todo eso aparecen tipos vinculados al departamento San Lorenzo, a lo que vos dijiste también, los puertos secos, como era allí el chino Gonzalo Paz, el jefe de la Unidad Regional 17, cuyos dos de sus oficiales están directamente vinculados a la banda de un gran narco de la Argentina, como es Esteban Lindor Alvarado. Mejor gráfico, mejor ilustración que esa, la que acabas de dar, porque me diste pie también para otras personas, ¿no? El rol que cumplían, por ejemplo, un abogado muy relacionado al sindicalismo municipal de Rosario como Porri, Aníbal Porri. Porri, porque Aníbal Porri es quien lo acompaña a Peiti, ha sido parte de las evidencias y han sido allanados, digamos, no solamente el estudio de Porri, sino también su casa. Y está relacionado Porri con
justamente el chino. Chino Paz. El Chino Paz. Digo, estas cosas. Digo, ¿hasta dónde puede llegar esto, Carlos? Yo lo que creo que hay, un 50% de la economía que es ilegal en la provincia de Santa Fe. Pasa en toda la Argentina. En esa economía ilegal hay una necesidad de ganar más plata. ¿Qué es lo que te hace ganar más plata? El narcotráfico, sin lugar a dudas. Entonces, el narcotráfico tiene como sistema de la economía ilegal vasos comunicantes con otros negocios ilegales. Entre ellos, el menos dramático de todos, que es justamente el juego clandestino. Ahora, la manera de lavar dinero y los actores judiciales, policiales y políticos son los mismos. Los que miran para otro lado, los que liberan la zona, los que presionan a un ministro político que viene con la idea de que se terminaron, deben terminarse los nichos de corrupción, sino siempre vamos a tener que lamentar víctimas y chicas y chicos muriéndose en los barrios de las principales ciudades de la provincia. Entonces todo eso se junta y tenemos todo este patético desenlace del 2020, en donde esto es mucho más fuerte que la pandemia porque tiene consecuencias de democracia encorsetada, chiquitita, escuálida, frente a los poderes feudales. Y eso me parece que es lo más preocupante de cómo va a venir el 2021. El dato de que se recaude cerca de más de 1.000 millones de pesos por mes en el juego clandestino me hace pensar lo que vos estás diciendo, lo que se debe recaudar en la provincia de Santa Fe en materia de narcotráfico. 10 veces más. Sí, eso. La Universidad de Rosario habló de cerca de 50 millones de dólares mensuales, así que imagínate que es 10 veces más como mínimo. Como mínimo. O sea, hoy sí pasa a ser el Estado mucho más pobre y pequeño a comparación de estas bandas organizadas, ¿no? No, porque después tienen que comparar. Nosotros tenemos un presupuesto que han votado los partidos mayoritarios de 518 mil millones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Uh-huh. Lo que yo digo, igualmente, suponete que la suma de que maneje el narcotráfico sea. Sí, 500. Sí, a ver, si son 50 millones de dólares. Suponete que sean 50 mil millones de pesos, porque además se ha depreciado mucho el valor del peso argentino. Pero suponete que sea la décima parte de eso. Es la décima parte, son mucha plata. Es mucha plata para comprar voluntades en un momento de necesidades dentro de esos barrios que vos mencionás, No, y aparte el dinero fresco, ¿qué es lo que te da el negocio ilegal? El dinero fresco, Rodrigo. La situación del dinero fresco. Cuando vos haces un negocio con el Estado te paga legalmente de acá a 30, 60, 120 días. Entonces eso es una circulación distinta. El negocio ilegal lo que te habilita es el dinero fresco. Por eso el capitalismo se basa fundamentalmente en lo ilegal. Desde hace 50 años esto lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pensás vos? ¿Hasta dónde va? Yo he hablado con Moreno y me dijo, hasta ahora no tuvimos presiones. Dijo, cuando te deja a lo Capusotto, la incógnita. Hasta ahora no tuvimos presiones, pero lo que me llama la atención es, me dijo, nosotros tenemos la idea, la teoría de que tienen que cumplir prisión efectiva. Y ahí fue la pregunta que dije, o sea, Paduan tiene más de 70 años, entonces tendría que cumplir en su domicilio. ¿Qué pensás vos? ¿Realmente se puede romper ese paradigma de que estos delincuentes de guantes blancos puedan ir en cana? Sí, yo creo que sí, se debe romper. Necesitamos que se rompa, necesitamos ver a los delincuentes de guantes blancos presos para que la gente vuelva a confiar en la justicia, en la política. Esto que ha pasado en la provincia de Santa Fe nos sumerge a todos en la ciénaga. Así que es imprescindible que esto se produzca. Y acordate que en realidad lo que Moreno está diciendo es aquello que dijo en primer lugar Germán Policita, el fiscal de la causa que lleva adelante Ercolini, que en estos días fue noticia porque le embargaron las cuentas a la gente de Algodonera Avellaneda. Pero son 8 directivos de Vicentín más 19 funcionarios exfuncionarios del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina durante el macrismo, que se robaron 795 millones de dólares del Banco Nación a través de Vicentín entre agosto del 2019 y enero del 2020. Son las mismas personas.
a esas personas quiere detener Moreno, son las mismas que personas a las que procesó, le inhibió los bienes y quiso detener también Policista. Son las mismas personas, entre ellos Paduan. Los alcances del poder que tenía esta gente trasciende, ya lo hemos hablado con vos, trasciende el macrismo, ¿no? ¿Qué pensás vos realmente de que, lo que debe pasar por parte del gabinete actual de Alberto Fernández? Porque yo no lo he visto, digamos, después de la reacción de la intervención, retrocedió 20 pasos. Y hay mucha gente que se pregunta lo mismo, ¿qué pasó, digamos, en el gobierno nacional? Porque hay que recordar que Nardelli se jactaba, el que falleció, ¿no? El sapo Nardelli, el mono, perdón. Y decía, debido, van bien a mi casa, tal otro funcionario, desde el menemismo, también Paduan. Digo, ¿vos pensás realmente que la política los quiere presos? La política de los partidos grandes. Tengo mis dudas al respecto, pero lo que sí me queda claro es que el retroceso del gobierno nacional con Vicentín es un retroceso de una política nacional que debía regular. Estamos hablando de un capitalismo que regule, no estamos hablando del socialismo, estamos hablando de un capitalismo que regule mínimamente el negocio central que alimenta el corazón de la economía argentina, que es el negocio de grandes. A mí me gustaría que se retome la idea de la expropiación y la construcción de una empresa pública, no estatal, con participación de las cooperativas, de los trabajadores, de los productores. Es fundamental. Si no, toda la riqueza argentina se va a manos extranjeras. Ahora, este retroceso también es simultáneo al retroceso de que la hidrovía ya deja de tener presencia estatal, ya deja de tener su sede en Rosario, como se había anunciado en su momento. Son todos retrocesos, son amagues. A mí me parece que tiene mucho miedo el gobierno de Fernández. Y es una pena, porque hay que tener una mínima cuota de valentía para llevar adelante. Perdón, ahí te tengo que hacer una repregunta. ¿Miedo o doble comando? No, yo lo veo a Fernández honesto. Lo veo honesto. En primer lugar, lo veo honesto a Fernández. Y lo veo un tipo que cuando vio el Todos Somos Vicentín se asustó, lo dijo. Lo dijo, él pensó que lo iban a aplaudir y se encontró con que no, que los insultaron en 25 idiomas. Entonces se asustó. Entonces a mí me parece que hay que mantener las decisiones, hay que tener firmeza y saber, y Fernández lo sabe, y lo sabe muchísimo mejor que nosotros, que frente a intereses muy poderosos no sirve pedir por favor. En algún momento Mariano Moreno y Belgrano, cuando se jugaban, y por eso terminaron como terminaron los dos, la idea de construir un nuevo país, decía descontentar, era el verbo que usaban, descontentar a las grandes riquezas acumuladas que se concentran como aguas estancadas y pudren los demás sectores de la vida. Ese es el mandato incumplido. Carlitos, como siempre, es un gusto, espero, hay que tachar, repito, soy repetitivo, pero hay que tacharlo al 2020. Está bueno, digamos, resaltar, sí, el trabajo que hacemos. Yo creo que no hay que olvidarse, Rodrigo. No hay que olvidar. Tenés razón. Pero hay que destacar, digamos, el trabajo de muy pocos. Ya te lo dije muchas veces, de muy pocos. Y los cojones, porque en este momento hay que tener cojones. Hay que tener cojones. Un abrazo grande, Rodrigo. Gracias. Abrazo enorme, Carlitos. Gracias.